Se lo sacan de chingar ahorita, güey. Es que 20-17. Iba empezando y Rams se va a 2 de ventaja y de repente los anivelaron. Luego le dio la vuelta a Cowboys. Y luego los emparejaron y se los chingaron. Rams chingó. 20-17. Ponle mute al link, güey. Anda muy para la chingada. Licenciado, usted nomás va a ser como el niño del calabozo que está arriba. Va a ser como niño de calabozo nomás. Nomás va a recibir carreta, Lick. Nomás. 6, 7, 8. Nuestro primer año. 10. 15. Episodio número 6. En el 20. Número 6. Número 666. Six pack. Porque se oye. Número 6 pack. Pasado le estuve. No importa. Pero porque no, fue no, un tema no, que no me hizo envergar. Sí, yo sé. El América y los Raiders. Vamos a empezar haciendo una mención que estamos pisteando por fin, como se dijo, la Cials PA de cervecería El Ancla. No, de nuestro amigo Jorge. Que se mochó con una. Trajo una probadita. Una probadita. Aguanta. Está buena. Ahí está en el refri, se le rompió el refri. Se le cayó, güey. Está muy buena, la verdad. A mí está se bueno. Me hace que el Titi que ahorita todas las cervezas para probarla de él. Sí, no, no, güey. Puedes hacerme la competencia. No, no, no. Está buena, Titi. Hay que ni sí, se lo saqué bueno. También ella... A mi familia le gustó. La verga. Bueno, pero esto tal vez se lo dije. A lo mejor me decía por de compromiso. Dos o tres días. Yo ando valiendo mal. Yo creo que con ese nos va a dar de con dos o tres. Ya, ya andamos entrados. No, no, no. La Jump PA. Una Jump PA o una Cials PA. Yo creo que sí, ya. Hoy nomás. La entrepierna se empieza a sentir cosquilluda. Con ganas de apuñalar la ingle. Con ganas de apuñalar la ingle. Ya me estoy sintiendo inquieto. Ya sí, ya está sintiendo como que estoy moviendo mucho. Señores, comimos de nabos ya pedones. Comimos por festejar a nuestro amigo Ed. Analista político. Se fue el cenar, señores. Se fue el cenar. A disfrutar el buen clima. No. Lo que nunca entendieron es que. Fue una investigación de campo. Porque quiere ver el comportamiento de conciudadanos. Fui a ver lo de Constellations allá, güey. Sí, Constellations, lo de la falta de agua. Bonilla me mandó, porque habíamos. Sí. ¿Y ya? ¿Todo bien? Muy bien. Supongo que hubo viáticos pagados por el gobierno. Obviamente. Quiero. Una Yukon con el número 6 en la refri hasta el 6. No tenía refri la camioneta. Una Denali XL. Pero sin refri. La austera. Con cooler. Manda la camioneta con refri. Vamos a abrir mandando saludos. Saludos. ¿Quién quiere mandar saludos? Ahí empiecen ustedes. Yo quiero mandar saludos a mi camarada Alex y Caro. Que. Alex Intec. Yo pensé que era Alex Intec. Que son seguidores aquí del merendero. Británico. Saludos cordiales a mis respeto, amigos. Un beso. Muy bien. ¿Tú patas nada? Al chango. Al changuito. Y a Memo Ochoa, que como le entran goles. La coladera, Ochoa. La coladera. Ojalá le pusieran brazos postizos como la canción. Como Rigoberto Campos. Rigoberto Campos, padre de Jorge Campos. Y todos los balones los detenía, decía el corrido. A mano cambiada. Sin guantes a rifar. Vete ni para. Aunque se le caiga a la hija, la alcanza a agarrar el hijo de. Nada, hijo. Pasa de ver. Un saludito que tengas por ahí. Ahí va. Pues a mi morrillo que anda por ahí, no le mandé saludos a otra de mis. Ah, sí, yo también. Saludos a mis niñas.
Lucy y Paula. A mi jefita, que no sé si ya se aventó algún programa, me da pena que me escuchen. No, también. Oye, saludos a mi madre. Te cuenta la historia de tu jefe, tú, cabrón. El peor es que... Chanclados, que era tema prohibido. Mi tía sí lo escuchó ya, güey. Mis primos no se lo pierden. Entonces ya saben que sí. Ya, bravo. Bravo la familia Lascano. Lascano Cruz. Familia Cruz, más bien. Familia Cruz. Yo quiero mandar saludos ayer a los chavos con los que agarré la peda y del estudio 36. Al, recuerdo, hijo al, al Borno, al Jerónimo, al Cristo. Jerónimo. Al Matías, al Matías, al Matías. Me dijeron que contara esa historia. A lo mejor la cuento. Vamos a ver. A la chica Jiña. Pues, si hubo permiso. Vamos a ver, vamos chica a ver. Humo, chica de humo, chica y Jiña. Chica y Jiña. Un saludo al Chichica. Tan, 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 tan. Al Chichica. La chica de Jiña. Arrota la cuenta, Checo. Un saludo al Chichica. Y andado también a mi amiga Dania, que me la topé, que me preguntó por el podcast. A Gio y a la China. Esos son mis saludos. Son mis saludos. Saludos a las brujas. Ay, a las brujas. A las brujas. Un saludo a mi morrilla. A mi mamá nos escucha bien cabrón. Mi mamá. Ah, ¿sabes, sí, cabrón? ¿En serio? Ah, sí, yo siempre recordaría a tu mamá. Saludos a la mamá del Dios. A la güera mayor. A la güera mayor. ¿Cómo se llama tu mamá, güera? Que siempre comparte, siempre comparte. Es la fan número uno. De hecho pidió la participación del licenciado. Nomás da like por así. Dijo que a ver qué día aparecía. Ah, Simón, que te preguntó. Señora, su hijo no quiere aparecer en cámara. Y preguntó que si usábamos drogas. Señora, su hijo no quiere aparecer en cámara. Y es fan número uno junto con el señor Celaya. Al señor Celaya. Señor Celaya. No, que Dios nos lo guarde y nos los mantenga. Saludos hasta Rocky Point. Saludos a mi morrilla. Un saludo a mi mamá. Mi mamá pasa de lanza, mi mamá. Saludos. Dicen que el señor Celaya le gusta ir al monumento del camarón a pistear. Saludos a toda la raza del jale. Ayer me puse hasta el culo, güey. Cuatito, beso y abrazo a ti y a tu carnal. Si yo fuera sicario, güey, o algo así, un ¿por pedo. ¿Qué, güey? ¿Por qué quieres ser presidente, güey, o algo así? A estos dos cabrones son cuates. Yo estuviera así como cuidándome bien, cabrón. Tus espaldas acá. Mis espaldas, machi. Si fuera un sicario contratado. Si fuera una. Sí, machi. Todos. Si fuera de los Emiratos Árabes. Sí, que en la siguiente vida vamos a hacer. Vamos a hacer. Ya nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo. No te vas a matar en dos llantas a la vez. Sí. Me reviven. Esos cabrones reviven. O en una Range Rover en las dunas. El dinero que tienen reviven. Así es. Para rentar un edificio y si tengo un morro y una morrilla. Para hacer. Bien verga, güey. Saludos al licenciado que aquí está ahorita de público. Licenciado Valeriano. Nos acompaña por segunda ocasión. Desde el capítulo 2 no estaba aquí. No estaba, el hijo. Está enojado porque le pusieron mute ahorita y está encabronado. Porque le quitaron un micro, Un micro, pero dice que le vale madre. Pero es por su bien, licenciado, porque no se vaya a meter en broncas con el comentario. Señal que sigo avanzando. Así es. Que hoy llegó temprano a recoger la brincolina, por eso pudo venir. Y llegó con su hielera chingona, su hielera. Podríamos ver la hielera, licenciado. Esta es la nueva tecnología que se viene manejando. Los bolis, güey. Hieleras, güey. Esta hielera. Aquí venía, aunque ustedes no lo crean, un 12 de cerveza. Próximamente a la venta, merendero. Merendero güero, la hielera oficial. Hieleras vergas. Así es. Sí, la nueva licenciado Valeriano, calmado. Bravo, licenciado. Qué buena está esta cerveza. Primera, para abrir el tema, quiero platicar de un amigo de nosotros, amigo conocido, pariente de Flicón. Estudiado. Caray. Que nos dio clase de meteorología. Ay, no, ni digas que es mi pariente, una clase de meteorología. Ay, un cabrón que vive por ahí. No sé si vieron el efecto de la luna. La NASA, luna que no era la luna, era Marte. No, cabrón. Ni siquiera la luna era el sol, cabrón. Era el mediodía, güey. El sol. Se juntaron el sol, Marte y Plutón. Se dieron un beso. Si ustedes era Marte con ascendente Capricornio. Según. ¿Qué fue el martes? Según la lógica de este amigo, sé que si ustedes recuerdan y fueron a la secundaria, vieron algo que se llama la.
Astronomía capilar. Astronomía capilar. Que suena más bien como algún. Como el pelo, ¿no? Suena como bien, que más como bien suena como la tecnología de champú, tío Nacho. Con astronomía capilar. Sepas. Dice que, pues, la, según la astronomía capilar, hubo una alineación de planetas entre Marte, Plutón y la Tierra. Bella. Y eso rojo que estamos viendo no era el Sol que se mira rojizo por el humo, sino que era Marte. Estábamos viendo Marte. Y se da cada 100 años. Cada 100 años. Cada 100 años. Se escuchaba un pedo así como cabero del zodiaco, ¿no? Sí, y cada que parecía un malo se detenía todo. Se alineaban las planetas. Sí, parece como que íbamos a tirar vergazos a Asgard, un pedo así. Que según él, no hubo incendio en California. Fue una invención del Trump. Para regalar más dinero a la gente. ¿Sí es neta? ¿Sí, güey? Sí, ¿sí? Eso sí, güey. Un sermón, güey. No, y el otro ya el güero le pone. No te pases de ver. Son por los incendios lo que está nublado. Y el vato, no, mijo, acá, no, mi rey. No, papi. No, a ver, papito. A ver, papito. Que no, o sea, que no te enseñaron la astronomía. La astronomía capilar en la secundaria. ¿Pero por qué? Champú, tío Nacho. Con astronomía capilar. Pero de fuente Wikipedia. De fuente Wikipedia. Sí, pero al final. Fuente. Si le quieres decir algo al René, por favor. Ya no. Ahora sí, un saludo. Le dije la vez pasada. Más un saludo al René. Hasta el René le cayó el hocico, güey. No seas pendejo. ¿Cómo pones Wikipedia como fuente, cabrón? No te pases de verga. Lo pendejió con todas las de la ley. Ojalá fuéramos Emiratos entonces. También haciendo podcast, pero nada. Micrófonos de Aurora. Sí, ya, güey. Entronados los besos del licenciado. Sí, el Titi ya se va. Aplauso al Titi. Sí, al PA. ¿Qué le pasó al Titi? Va a echarle yumbina al siguiente batch. Nos quiere poner muy. Le dolía el estómago. Oye, güey, ya en que el capítulo pasado hablamos de este pedo del supuesto cuarto de tortura. El DIF. Que a los días, güey, no se amotinan los pinches morros a la verga, güey. Pinches morros cholos a la verga. Es un pinche motín, pero lo que decían no son morrillos. No, son adolescentes. Son adolescentes. Fueron morros y morras como de 15 años. Dijo el Pato Zambrano, a chingar a su madre. Hicieron un cagadero. Extrañan allá el Pedregal, Valle de Puebla, Ángeles de Puebla. Extrañan los vergas. Sus barrios sin ley, pues. O sea, no tienen autoridad sus morrillos. No quieren tener autoridad, güey. Están mal esos pinches morrillos. Quedamos en lo mismo, que es pedo polaco, que no hay cuartos de tortura. Sí. Que no hay nada. Son chamacos rebeldes. Esos morrillos deberían estar pero en el puto tutelar de menores, güey. No en el DIF. Ándale. Qué fuerte. Cálmate, güey. Fuertes declaraciones. Es la verdad, pinche cholo. Pongan algo aquí abajo. Este podcast se deslinda de la opinión de Sergio Alejandro Flores. Todas las palabras emitidas por el locutor son responsabilidad de él. El naco va a aparecer en la viene. El dios aparece para festejar que ganó. Ahí viene Ice Cube. Ice Cube. Ando de Ice Cube. De Oakland. Ah, no, los Raiders de Las Vegas. De Las Vegas. Raiders y ya. Uno, ganaron el primero. Ese. El primero. Estoy contento. Nomás no te vayas a emocionar. Y llega el güero con todo trajeado a la verga. Te mató la chamarrita esa verde, güey, que traes. Hace frío aquí en la cima. La bomber jacket. Hace frío aquí en la cima. Hace calor aquí, hijo de su chingada. Oye, la pusieron en 34, tipo Bonillo. 34 otra vez. Oye, en 6 semanas va a estar 2-9, ¿no? ¿Le prestaste el control al Bonillo o qué, güey? Está el Gober sentado allá en los controles. Con Marinita a un lado. Apañando Marinita. Ay, perro. Oye, güey. Vámonos a San siguiendo con el DIF, güey. Ya ven que tenía, hablamos del morrillo vergueado. Que resulta que parece que ya lo operaron y todo. Pero que como pues no se lo quieren soltar al papá, obviamente, por razones obvias. O sea, dijeron que pues lo más viable es que el morro se quede en un albergue del DIF. O sea, va a entrar a la putacera. O sea, va a entrar a la vergacera, güey. Va a ser de la vergacera. Sale la vergacera. Para entrar a la vergacera a campar, güey. Me suena como historia de sangre por sangre. Va a llegar el morro cliqueando en la verga. Va a llegar tirando la onda y digo, o sea, como el meme. Yo iba entrando y empezaron a llover los vergazos. Sí. Así. Va a meter al slam, al morrillo, ni pedo. Que dijeron, es el mejor lugar ahorita. Después de la verguiza que recibió, es lo mejor, es llegar a un lugar para verguiza. ¿Quién sabe? No va a ser alcahueta como normalmente. Dicen que la mamá no era de aquí. No, de Guanatos. ¿Cuántos años tiene el niño? Como 10, 12.
12. No, está más. 18. Unos 8, ¿no? Como unos 8 años, la verdad. No, 8, 10. No pasa de 10 balas. 12. A ver, todos los pro vida, a ver si quiere un alguien adoptarlo. Entonces, ahí que mandes esa chingadera. Hoy es cuando se pueden demostrar lo que muestren la familia natural, o como dicen. La familia tradicional. Hombre, mujer, mujer, hombre. Pájaro. Pájaro. Pájaro, hombre. Pájaro, hombre. Parece como de grupo psicodélico. Sí. Ah, saludos. Pájaro, hombre. Pacorro, saludos a Pacorro. Ah, Radio Pájaro, hombre, güey. Ah, eso era. Radio mira, Pájaro Radio Loco. Pájaro, wey. Hombre. Radio Pájaro Loco. No escucha. Me suena como. Me suena como al de Rick and Morty. El hombre pájaro. El hombre pájaro. Hombre pájaro. Hombre pájaro a la verga. Saludos al Paco. Saludos al Paco. Saludos al Paco Guerrilla. Paco Guerrilla. Paco Palencia. Paco el Pacorro. Terror de los tarros de alitro. Así es. Chitarrote poca madre. El tarrote del PRD. Del PRD. El señor del Pichel. El terror del sonido el definido. Del sonido de alta definición. Amo el señor del Pibi. Amo el señor del Pibi. Ah, no, saludote con saludos. Y al Pacándaro, que ojalá ya que se calme este pedo. Ah, Pacándaro, ojalá. En el Pacándaro, en el PRI. El último que fuimos en el PRI. Un toquecito de con 36 bocinas. Sí. 36 banditas, 3 rolas por banda. Skate Park. Bueno, bueno, esta pinche mosca que trae. Todo con permisos. Quiere pistear esa pinche mosca. No me vas a pegar un vergazo. A lo mejor la mandó Bonilla para escuchar. Tiene cara como robot, de hecho. Sí, también se ve medio pendejona. Y está muy robótica. Dinos, Checo, cuéntanos qué otros temas han pasado en la localidad. Hoy venimos o nos pusimos. No, es que venimos de pegarnos una hartada. Si nos siguen en Facebook, también vieron que hoy fue el Festival de la Carne. Ándale. Entonces tragamos un putero de carne y. Está rica esta madre, güey. Está muy buena. Está muy buena, muy buena, muy buena. Qué bueno que le muy buena la cerveza. Ah, qué gusto. Me dice el cooler. Me siento faunita y. Ándale. Me siento como. La pizzita. Me siento como un niño bien. Niño bien. Ándale, un niño bien. Me siento como Marquito Torres, ¿no? Ah, Marquito Torres. Saludos. Saludos al señor Ojitos de Conejo que me lo topé el viernes en el Faunita. El famosísimo Toby Morza. Toby Morza. Pero yo nomás no. Nosotros éramos cuatro. El Toby parece que venía con el recodo, güey. 40 cabrones en la mesa. Y todos vestidos iguales. Parecía la última cena. Y el Toby, así como el chiquito en la mesa. Partiendo el queso. Presidiendo. Sí, saludos al Toby. La madre, güey. Uy, ¿el dólar en cuánto está? A 3 pesos. De según nuestro presidente, tiene dos valores en su mente. Creo que son 2 pesos madre. Y 6 pesos. Me acuerdo cuando no, abrí la cartera y traí un billete de 5 pesos de los viejitos de los azules, güey. No, el de 5 lucas era el cafecito de los niños héroes. Era los niños héroes. Pancho Villa era el 10, ¿no? No, aquí está sonando los nuevos pesos. Yo estaba hablando con los viejos pesos. Ah, esos no me tocaron a mí. ¿Qué dice? A mí no me tocaron. Ah, muy pobre. Acá cumplí 20 años. A mí me tocaron puros. Yo le pedí a mi abuelita 1000 pesos. 1000 pesos los de los niños héroes. A mí no me tocó. Hoy es ¿qué día es hoy? El día de los niños héroes. En el kinder, qué verga. Día de los niños héroes hoy. ¿Es hoy? Como el meme. Es hoy. Es hoy. Saludo a Juan Escutia. Ay, para que no se crean esa historia, no se aventó. Murió en el cerro. Se hizo. Ni niños héroes. Incluso, de hecho, la última vez. La historia. De las 3 veces que he ido al castillo de Chapultepec, la última nos tocó que una guía dijera. Comentar eso de que aquí se supone que este es el lugar en el Centejón Escuti, dice, pero siendo sinceros, pues está muy cabrón que se ha aventado, porque cuando ya estás abajo del castillo antes de subir, hay una placa en un lugar en el bosque donde dice aquí es donde cayó el cuerpo. Sí, hecho, y si subiendo. Te clavas, güey, hasta donde está el castillo, bien alto. Está bien cabrón, está bien lejos, güey. Sí, o sea, es un tirote. Tuvo que haber volado, güey, para alcanzar a llegar. Como trae un parachute, ¿no? Ah, a lo mejor agarró la banderilla y la acomodó, güey. Y cayó muerto. Nomás que le pegaron un cuetazo, le agujeraron. Y, ¡a la verga! Y se fue. Pero es el día hoy. Es el día de hoy. Dice la historia. De los niños ebrios, decía mi papá. Y al igual que Juan Escutia, no se pongan la pinche bandera encima porque sean muy pendejos. Sí, no. No se envuelvan en banderas. O no se avienten a Juan Escutia. O no se avientan. De la litera, la verga. O si van a hacerlo a Juan Escutia, pongan una colchoneta porque está peligroso. De alturas. Si son alturas considerables, mejor aviéntense en la torera. Sí, bueno. Ándale. La torera. El espejillo y seguimos. Con cabecita. Cabecita. Que dice que va a comprar la cura
la vacuna para el COVID, pero que está a $4. Que no está tan cara, dice, vale $4. 26 pesillos. No, 24 pesillos. Como unos 24 pesos, dijo, por dosis. Alcanza para dos dosis por persona. Está viejito, déjenlo, güey. Le dijo Ricky Riquín Canallín. Tu pedo no es que seas viejo. Tus ideas son viejas. Tú... Y aparte, eres viejo. ¿No? Y aparte, sí eres viejo. Mírate el espejo. Ricky. Que unas carreritas. Ricky Canallín. Ya con eso mamó y ganó. Ándale. Güey, ¿cómo esperaban de un güey que nomás sabe poner apodos que iba a gobernar bien un puto país, güey? El comandante Bola. Pero esta. Pone buenos apodos. Pone buenos apodos. Mi cartera. Mi cartera. Ándale. Cacha tu madre, güey. La verga. 30 pesos. Me da gusto, está feliz. Pero qué bueno que le vaya bien. La está pasando bomba, güey. Lo bueno es que le está yendo bien. ¿Cuántos kilitos subió de comer garnacha? Pregúntale. La está pasando bomba, la está pasando fa, güey. A gusto, güey. Se ve que está comiendo. Le urgía ya salir, ¿no? Ya compró boletitos. Ya compró el 30% de los boletos, güey. Güey, también es viejo verga, güey. Esa pinche feria regala a los hospitales. Ah, no, no, va a rifar, pero. Pero ya compró el. Todos los güeyes de los hospitales así. Ay, que salga mi número, que salga mi número. Oye, pero está bien que salga mi número de 8 cifras. Para que se lo gane el Chocoflano, güey. Ándale, el otro hijo que dijo, se lo regalaron acá. Papá, me gané 20 millones de pesos. Llévame al Princess, güey. Mátalo. Por cierto, yo ya compré mi boleto y si me lo gano. 500 pesitos, ¿no? Vete a la verga. 250, pesos, ¿no? 500 pesos. No, cachito. Cachito de más. Me confundí. 250 están los boletos de la rifa de Estudio 36. ¿Viste? Verga, ni Ronaldinho. La baja así. Ni CR7 se avienta de esas. Ronaldinho. 250 pesos. Acuérdense, compré su boleto para apoyar una buena causa. Para una buena causa. Dos tatuajes están en rifa con valor de $200. Eres una verga para los amigos. Debería ser mercadólogo. Eres el mueble. Y pedirle su opinión a todos mis contactos de Facebook en vez de usar mi conocimiento. Hijo de su puta. Amigos. Te ayudo. Ahora que andas muy ayudado. Oye, esta madre está muy buena. Chingo la mente. Sí, al SPA. Sí, al SPA. Está muy buena. ¿Cuánto vas a dejar el Sanity? 300 lucas. 800. Pero para reventa, porque ya haces que licenciar la noche. Sí, ándale. Para ti que empieza a pisar. No, quieres que empieza a pisar a las 3 de la mañana. Tú, pinche Checo. Sí, el señor se despierta a las 3 de la mañana a pistear. No avisa. Me amanecí. No avisa. Sí, cabrón, pisteaste 3 horas nomás. No avisa. El reloj del Checo lo pone todos los días a las 3:20 a.m. Hay un compa que pistea un putero y trae una caguama de toda la noche. Wow. Nomás, como 3 días está la misma. Qué ganas de volver al Kim Kong. La paseada. Hijo de su puta madre. Güey, ¿por qué hacen eso? Es que está chilo. Está chilo parecer acá. Soy bien loco. ¿Cómo explico? Aguas con José José, güey. Chavos, aguas con Boris Yeltsin. Pero ¿quién le hizo esa fama, güey? ¿Quién le hizo esa fama si ya lo conocemos? No sé, no tengo la idea. Gente. O sea, yo. Se inventa su fama. Por suerte, como el segundo que te cambió tu vida. No he tenido chance de pisar con esa persona, pero. No, yo sí. Güey, ¿por qué, güey? ¿Para qué? ¿Para qué, güey? ¿Para qué, güey? Y insisto, está muy buena esa madre. Y si ya me pegó. Qué bueno que les gustó, chavos. Pasa la receta. Ya me pegó. Sí, se les puede pasar, como no. Claro, es cierto, no lo vamos a hacer. Márquenme a WhatsApp. Y mañana haciendo chévere todos. No está a su venta, no tengo pensado venderla, ni mucho menos. Si alguien quiere un seisito. Para mi familia. Puro copa de Emiratos Árabes a la verga. Si alguien quiere probarla, tiene que venir a pistear aquí. Exactamente, esa es la única condición. Aquí las voy a traer, aquí se la van a pistear. Te la cambian por un boletito del avión presidencial. Ándale, sí, es cierto. Con un cachito. Trae un cachito y les doy un chihuatón. Un cachito de un billete de 500. Sí, pero qué bueno que les gustó, chavos. Qué bueno. Sí, y, sí, sí. Seguiré haciendo, ya tengo ahí. Te salió bien rica, pinche. Esta vez mi machina de cero botella acá chili porque no encontré media. Esta es la cerveza del Titi. Simón. Esta es. Titi Blanca. Titi Blanca. Simón. Ancla Blanca. Ancla Blanca. Ancla Blanca. Ancla Blanca. Sí, sí, sí. Caguamatiti. Hoy está el caso este, me acordé ahorita entre la peda ando divagando. Es que ayer la neta raza me puso un pedo, mi hermano. Pero vete a la verga, puto. Otra vez. Pasó verga. No me te va a ofrecer. Siempre la haces. Te vas a volver a quedar tirado. Te vas a quedar tirado, pero. Y no voy por ti. Y acabo que no te aceptan ahí. Está el caso del morro este que era repartidor de pizza. Ay, güey, neta, güey. Es una mamada. Se pasaron.
Hoy me lo chuté, fíjate, de la nota, güey. ¿Qué puta pizzería ahí, güey? Es la Pizza Express. Chinguen a su de por sí está. Pinche pizza culera. Oye, otro programa que nos manden pizzas y. Tienen razón, este joven fue muy imprudente. Pizza Express, que se vaya. ¿Cómo se le ocurre agarrar motos si es cocinero? No se hace, güey, la neta. Una puta mega mamada. ¿Por qué chambeas de más? Y la neta, ahorita, ya después de que pasó este pedo, todas las pizzerías con seguritos a sus repartidores. Güey, le quitaron al. Hacen al morro, creo que se accidenta y lo dan de baja en el seguro, pero se la pelaron porque le habían dado de alta unos días antes. Simón. Tenía 7 días, sí. Tenía 2 años ganando el morro y apenas 7 días antes del accidente lo dieron de alta. Lo que yo no sabía, güey, hasta ahora que me puse a leer, yo pensé que era que había pasado hasta hace unos días. No, y no, güey, también tiene desde enero. Tiene desde enero, güey. Se supone que cuando pierdes una parte de tu cuerpo, el seguro social te debe indemnizar, güey. Sí. O sea, por ley, ¿no? Por ley. Pero si no tienes tanto tiempo, no. Experto en seguro. Ay, aquí mi licenciado que jala en el seguro y el licenciado. A ver, vamos a. No, espérate. Vamos a comentar lo que pasó y que el licenciado el último día su punto de vista como experto legal. No, qué verga, cabrón, pásate, tenemos aquí. Ya saben, si quieren comprar ahí para entrar más rápido a la consulta con el licenciado, se comunica. ¿A cuánto lo atropellan? Choca, no sé, el chiste. Tuvo un accidente. Lo chocó un carro. Lo chocó un carro. De hecho, fue por el cantón, güey. Fue por la Amazonas. Pero pasó también, dice algo muy real. Fue un tío. Yo supe que fue un Hyundai Tiburón y que la persona lo vendió en putiza y fue por Santa Mónica, güey. Qué raro. Yo nunca tuve un Hyundai Tiburón. Yo tenía un Toscani. Es la misma forma el auto, pero no es la más. No, dicen que el. No me gustan las pizzas. El chofer que tenía acá tufo. De alcohol. No, lo que pasa es que eso se supone que eso dice el reporte que se levantó del peritaje, güey. Pero también dicen que está como. Que hay muchas incongruencias, güey. Hay muchas cosas que están como medio raras, güey. No, y además está donado que el. Ahorita por el desmadre. ¿Cuánto tiempo duró cerrado los juzgados? Sí, no, y luego también dicen que el los de la pizza dicen que el morrillo, como que, pues ese güey era cocinero y. Era bajo su propio riesgo. Sí. Lo que pasó ahí es que los vatos decían que lo demandan al morro por abuso de confianza, que porque dicen que el morro agarró una moto nomás y se fue a repartirlo pendejo. Porque ya ahí es donde se agarran los vatos. Es que el morro no era repartidor, dijeron, era cocinero. No. El pues es que el morro jalaba en otra sucursal, güey. Sí, y lo mandan después a la sucursal esa donde estaba de driver, güey. Lo mandan a jalar de driver. Al morro no tenía licencia. Se la sacaron. Y se supone que lo llevaron a sacar la licencia. Y todavía al morro les contaron la licencia de su cheque, güey. Entonces ya le hicieron driver al morrillo. Y es cuando el morrillo empieza a jalar de driver. Lo atropellan. Y estos vatos se agarran de eso para decir: no, güey, este güey no era driver. Bueno, pero un consejo para toda la gente: que si trabajas como motociclista o eres un automovilista, no sean pendejos de los dos lados. Porque la gente aquí estamos acostumbrados de aventarle el carro a lo que sea más chico. Y también los de las motos, o sea, saliendo un poquito, son bien braveros, güey. Y pueden pasar cosas como estas, güey. Que no sé, güey. Es un accidente, güey. Un descuido. Estás a un segundo de darte la madre. Oye, pues lo que acaba de pasar en la semana, güey, del camión ese de gas. Al que se llevó el de la moto en el corredor polaco, ¿no? Simón. Un biker, güey. Un camioncito esos de los de gas, los Silsa chiquitos. Sí. Vámonos a la verga, le pegó, lo arrastró el vato, lo mató a la verga. Esa madre fue una semana. Es lo que te digo, güey. O sea, también que quepa un poco la prudencia de los ambos lados para evitar este tipo de. Y el morro, cuando lo entrevista, está consciente. Dice: no, si sabemos que los repartidores somos un cagadero manejando la verga. Pero porque tienen un límite de tiempo. Un límite y unas. O sea, tantas. En el día tienen que repartir tantas. Sí, mon. Si no, no sé si les descuenten a la gana. Sí, dice el morro también que a los drivers el dueño los trae en verguisa. Oye, luego también comentó el morro que, o sea, el equipo, güey, los cascos son bien culeros. Los cascos que están todos viejos, que no servían los arneses, las motos no valían reata, güey. Las motos no corrían a más de 80 millas. Ay, ese no eran motos katana. Sí, bueno, era una katana 1500. Yo quiero una katana, pero. De doble turbina, güey. Culero el morro porque lo demanda el jale. Se pasó culero. El vato que chocó todavía. Sí, ah, también. Son dos demandas. Ah, eso no me hace. Pero el jale, vete a la verga. Sí, los del jale se mamaron, güey. El pedo es que también lo que pasa ahí es lo que yo comentaba con mi jefe ahora, Leo. Se tardó un chingo en morrillo en exigir el seguro, pero es que ese tipo de mamás pasan a la edad del morrillo, güey. Agarras un jale, güey. Y lo que quieres en 19, güey. En esa edad lo que quieres, te vale verga, lo que quieres es la feria, güey. Y andas como sin alata, güey.
Todos ya tuvimos edad. Aquí todos ya tuvimos edad y nos valía verga lo que hacíamos. Apenas tenemos 18, mamá, nos sabemos. Yo a los 15 me puse acá de cumplir 16. Bueno, es que yo padezco de canas prematuras, por eso parezco de más. Ah, qué verga. Padecemos de canas prematuras. Pero o sea, a ti a esa edad te vale verga un chorro de cosas, güey. Entonces también tal vez el morrillo la cagó. Lo más mamón de todo, güey, es que todavía después de la amputación y eso, güey, al morro le habla a la pizzería para jalar, güey. Ah, Simón. Y el morro va, güey. Pero como ya no puede ser driver ni cocinero, porque aparte trae la herida fresca, güey. Porque cocina con los pies. Lo ponen al morro, güey. Cocina con los pincho jete, culero. Te pasas de ver. Y te burlaron de mí. Y luego se burlaron de mí, que yo. Es Superman. Y vaya. O sea, total, el morro. El morro. Un espagueti bien verga. Con la piel que no tiene. El morro, por cuestión de la herida, güey, no puede estar en un lugar caliente, güey. Y estos vatos le dicen, arre, pues no vas a cocinar. Pero lo meten en una bodega, güey, con un abaniquito nomás, güey, a picar verdura. Pues el morro seguía valiendo riata con la herida, güey. Hasta que el morro ya se enfadó y eso ya estuvo. Pero el morro les pidió la esquina, güey. Dijo, bueno, no puedo, hazme el paro a trabajar en el mostrador, güey. Si ocupa alguien mostrador, yo trajo la recepción. Y el pedo, para no darle el jale, que dice el vato, no, güey, porque a esa línea nos están hablando del pedo legal del caso y te puedes enterar a lo mejor de cosas que tú no debes de saber y nos puedes chingar el caso, que no sé qué, es que tú no puedes estar a tener el teléfono. Puta madre, wey. Entonces el morro ya brillado, no, no puede hacer se nada. Se la cantaron. ¿Cuál es? Pizza Express. Pizza Express, güey. Ahí enfrente a la Plaza Juventud 2000. Si alguien quiere quemar la pizzería, adelante. No, 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 no. Quemarla en sus redes sociales. No. Están viendo lo que está pasando en Chihuahua. Yo jamás incitaría que alguien tomase una botella de vidrio y la llenara de gasolina. Con azúcar. Con azúcar para que se hiciera una especie de caramelo que se incendiara y la arrojara contra el local. Jamás diría que hicieran eso. Quémelos en sus redes. Utilicemos la tecnología en como se usa la red. Hashtag. Pizza Express. Se acabó tu pizza, ¿no? Diría New York. Pero sí se pasaron de ver. Para que vean que son bien mierdas. Con este jale ya que salió toda la luz, el vato. No, como va a salir ganando, vas a ver. Se los va a chingar. Ojalá. ¿Usted por qué no lo está asesorando? Ya trae un leak. ¿Para qué no hacen enojar? Pues ya, Leo. ¿Por qué se enojó? Mencionando marcas, güey. Licenciado. ¿Tano quién lo hace enojar ya? Pues se pone como los de Mazatlán, arrebatado. Pues sí. Arrebatado el viejón. Dice que se. Está todo mi currículum, el vato. Está todo mi currículum. Todos mis logros. Dígame un pinche caso ganado. Entonces ya le dejamos. A ver. Todo pinche valeriano. Claro que sí, el caso de O.J. Simpson. Ándale, o lo del papá de la Kardashian, ¿no, güey? O.J. ¿Quién crees que trae los hoy ahorita? Alec, vale. ¿Trae los hoy? ¿Crees que trae García Luna? Y a Don Pío. ¿Quién le dice que hacer? Al centavero. Y posiblemente Osuna Millán lo va a agarrar, güey. Porque... ¡Ay, bronca! ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! 10 puntos para Osuna. Pero ese es tiro de años, ¿eh? No. Pues es que. Está aprovechando que ya va de salida este cabrón para tirarle con todo. Eso sí estaría bueno subirnos un ring que se agarran a vergazos, chilo, güey. Digo que Osuna Millán es maníaco, güey. Si le pone sus putas. Sí, güey. Los piquetes. Sí, güey, porque los que son muy bravos. Los que son muy bravos no hacen mucho y este bonito es muy cagapalo, güey. Sí, es muy sicón. Muy sicón, sí, güey. Y el otro ya es que se fue como niño cagón. Recuerde, no había agua. Quédate los cinco, güey. Ni hay a la vez. Ni hay, güey. Pero Osuna Millán es del Valle, ¿no? Osuna Millán creo que es del Valle. Y el Valle es de raza brava, güey. ¿El Valle de Mexicali? Todo el Valle. El Valle del Mundo. Es del Valle del Mundo. Dicen que está caliente el cuadro en el barrio. Años. Dicen que está. Que lo caliente, está te cacho. Penalmente. La baja que está de hecho, el fin de semana que fui a lo de la investigación de campo que les comenté temprano. Ajá. ¿Viste algún convoy o algo? No, sí. Pasé por. Sí, de hecho sí. Efectivamente, sí. Llegué a comer a Tecate el domingo. Venía de Ensenada, para la gente que no ubica Ensenada, porque sé que nos están escuchando de Nueva Orleans y de un chingo de lugares. Sí. Saludos, Tato. Se ubican a Nueva Zelanda. Se ubican el puerto de San Francisco, de Belo Horizonte, incluso Cancún, es muy parecido. Muy similar. O sea, no las ciudades, sino que llega el barco a la... Ahí nomás. Ajá, en eso son muy parecidos. El crucero. Cruceros. Pero en fin, venía de Tecate, güey, llegué a echar unos pinches taquitos ahí con la güera. Ah. Las famosísimas. Qué buenos burritos, güey.
Y llegué acá, güey, y la estaban dos patrullas al revés comiendo acá, güey, así, güey, y comiendo y los güeyes bien asustados, güey. Y dije, pues yo también mejor como y me voy a la vera. Apliqué la de la de Fidel Castro. Come si te vas, güey. Come si te vas. Como Fox. ¿Sí? Y sí, güey, están así como bien asustados. Y pueblo muerto, güey. 10 de la noche y te cae. Bueno, siempre, ¿verdad? Pero nadie fuera. No, nadie, güey. Todo así, güey. Parecía acá, güey. Acá, las bolsillas volando. Pinche Silent Hill acá. Sí, güey. Sí, güey. Acá, un chamizo de Tecate. No sé qué sea, chamizo de Tecate, pero. Sí, güey. Mataron a un güey hace como 4 días, güey. Está bien caliente Tecate, güey. Lo mató, está muy bravo. Dicen que fue COVID. El COVID de balazos. COVID, Guzmán. COVID-19 milímetros. No, está bien caliente. Si van a Tecate, mucho cuidado. Vayan de día. Llévense pechera. Ándale. Circulen en horario. Procuren blindar sus ranflas y pueden. No sé cómo en el pan allá afuera. No, agárrenlo, llévenselo. Blíndense de amor. Sí, está suave. Saludos al Rubén. Saludos al Rubén. Muchos bellos recuerdos en licorería Esmeralda 2. Los mejores. En el otro, eventos. En el Quincayú también. Y el Quincayú en esto. Cómo me gusta ver cuando le caga la verga a la raza, güey. Sí. Ah, Rubén es la onda, no se calla el hocico. Saludos a Rubén. No nos escucha, pero se lo voy a mandar. Le voy a mandar el capítulo para que vea que no. Rubén, Cortés, amigo. Te queremos. Esmeralda. Me encanta que la Esmeralda, las mejores cervezas, las más heladas. Y le caga la verga a Heineken cuando no le surten. Le vale verga los etiquetas. Chinga tu madre, Heineken México. Y, sí. Oye, y que nadie se estacione enfrente de su negocio sin, también, sin negocio, sin porque negocio. Es en cabrón. Ahí güey. Le sale lo árabe. Simón, güey. Se pone bravo. Si no va a comprar, no me ayude. Sí. Oye, y cuando les ponen una cagada, a tus camaradas que nomás se la curan, ¿no? Para que lo siga invitando. Ajá, a todo el mundo, ¿no? No pasa a los conocidos. Los odio, le encanta. Sergio, le encanta la polémica. Ya es un video. A mí se me hace que tú manejas. Es un videoblog. Voy a hacer mi podcast, dice el Checo. Voy a hacer mi programa. A ellos nada más. Ventaneando con ellos. A las bandas que valen verga, güey. Chequeniendo. Chequeniendo. ¿Cómo le la voz que Checo? Checo, ¿o lo odias? O lo ama. Chequineando. Chequineando. Es como el licenciado, lo odias o lo ama. Odias o lo ama. Ancina. An. Sin tanto poder, ¿verdad? Pero muy parecido. Ay, ay, ay. ¿Qué otro tema hay? Oye, güey. Venimos de la ignorancia, venimos de tomar. Estábamos hablando de Tecate, ya que no sé. Pues hablando de lo caliente que está. No va a agarrar unos cabrones, unas tomas guachicoleras. Guachicoleros ahí en Tecuate. Yo pensé que eres. Es que es lo más bravo de ahí, güey. Eso tiene años. Yo pensé que no quiero decir cosas porque te pueden tener problemas a la vez. O sea que no lo erradicó nuestro presidente. Que dijo, ay, está loco ese ruco. También no quiero meterme en problemas, pero está loco, güey. Ese ruco. Ese viejo. Ese viejo. Ese viejo. ¿A poco es? Nomás se mueve. ¿Quién es el norte? Ese viejo. No se escucha nada más. Viejo verga. Manos le van a faltar para. Yo pensé que nomás que mandarinas. Nomás pensé que se prendían. Chirrucula, le llegaron un saco de mandarinas. Chihuahua está bien, cabrón. Las manos y las mandarinas. ¿Qué? Chihuahua. Ah, Chihuahua. ¿Qué huevos de la raza, los agricultores, Chihuahua. Ahí empezó la revolución, papi. Es que sí. De cuidar y ver. El agua. Así se cuida el agua, la verga. Así. No con las mamadas que hacen aquí. Así no, se cuida el agua. No confirmas pedorras de gente que está en contra de las cervecerías, pero cada fin de semana se maman su docecito. De Bad Light. Y que no sí, si mucha verga dejaran de tomar y de apoyar. Y así como te. O esa gente que. O esa gente que defiende el agua. Te puede cagar con la manguera, las placas. Te puede cagar la Jumex y todo tipo de empresa que mame agua a lo pendejo para hacer un producto. A ver, ¿por qué no van a llegar a vergazos a la Jumex? A la Tecate. A la Coca-Cola. Ahí está mi culo. Bueno, del Valle, pues. Que es de la Coca-Cola. Ah, no, pero sí, el único fresco sí me gusta. La raza. Es muy rico, con pulpo, sin pulpo. Chihuahua se armó de huevo, güey. El de naranja pura o el que traigo allá. Pero ahí marca la frase. No, puro. La bronca no es con ustedes. Sacó la Guardia Nacional. Esa me mamó, güey. Sacó la Guardia Nacional a la verga. Yo vi un video que dijo un vato, si Porfirio Díaz nos la peló, ¿tú qué nos vas a hacer, güey? Dijo un rato. Ay, no. Si a Porfirio Díaz le llegaron costales y hartos costales de mandarinas. La raza de Chihuahua es brava, y son de huevo. El norte siempre ha sido bravo. Nosotros no, nosotros somos pacíficos. Aquí somos a toda madre, porque somos tranquilos. Es otro pedo. Pero el norte, o sea, el norte. Aquí nos mama. Tomar. No,
no, que es bravo de amable. No, güey, sí. Y dicen en un pleitero dicen que se va a poner más, más perrón, güey. Cabecita no ha metido manos hasta ahorita. No, sí se mete. ¿Sabes, bueno, qué? ¿Sabes cuál es el pedo que se mete? ¿Qué pronunció? Que empieza a caer el palo de que todo es político, güey. O sea, parece, güey, si el agua no va para mi molino, ah, lo están haciendo nomás para cagar. Los conservadores. Los conservadores. El PRI, el PRI. El PRI está llevando el agua. El PRI. Me caga el pedo lo que diga eso, güey. Es que es viejito. Conservadores, güey. Es que es viejito. Este ruco es más conservador que una pinche marucha en el que ha usado toda su vida. No, no, es que no existe, güey, eso, güey. Es que lo que le decías tú la vez que el episodio pasado, el pasado, que son 12 años que estuvo valiendo. Más de 12 años. La verga adentro, ahorita que la tiene. Verga. ¿Tú crees que se va a poner a trabajar? No, se va a poner a reparar. Güey, tuvo un chilo del caldero. Su madre, Moreno, otra vez. La semana pasada que vieron eso de lo del calderón, que me arrepentí de no haber estado aquí, pero pues no podía. Se retoma el tema, tú me estás recientito. Estuvo bien perro, güey, porque este ruco se esperó, sabía que esa iba a ser la determinación y se esperó al de ya casi la tienes, puto, y se la quitó, güey. Ya sabía, hizo todo el pin, toda la faramaya del de que le sigue tirando mierda al INE y a Lorenzo Córdoba, la chingada. Pásame uno, la pintó para. Y se siente en el rancho a toda madre. Es lo que le decía, güey. Se siente. Nunca había visto un vato tan feliz. Es un pinche Daniel Larusso, güey. ¿Sabes qué, güey? Pero te da. Y que triunfó. Pero te da un gusto, güey. No, porque a mí, la verdad, a mí se me hace bien que no le hayan dado partido a este culero, güey. Porque, no, porque lo que pan, más neta, hay. Neta, pan, valen verga. Marco Cortés es un pendejo. Para mí todos son la misma chingada. Viva el licenciado. No mames. No, pero o sea, el cáncer más grande de México es que haya tantos pinches partidos políticos. Y darle otro, güey. Esa madre, desde hace cuánto lo hubieran desmadrado, dejarlo en dos putos partidos y ya como el gabacho. Dejaron que este güey le invirtiera feria o que la gente llegara. Expanistas le metieran feria a lo de México Libre. La Miche se fue con México Libre. Con México Libre. Y estuvo bien que nos dieran partido, güey. Estuvo bien porque son otros pinches 600 sí, millones, mil millones de pesos. Es pues nosotros siempre le hemos dicho: es el negocio más vergas, güey. Hacer un partido político. Siempre hay medios. Partido verde, siempre de la hemos verga. Querido hacer uno. Ahí tal vez sea el partido verde. Yonqueado. Me está aventando un hay que hacer el partido bueno, del merendero, güey. Es una puta garrapata, güey. El PM, partido al merendero. El verde es una garrapata. Va partido ha estado en todos, güey. Todos los desmadres que ha habido. Ahí está. Partido el merendero de Gortari. En los últimos 30 años ha estado en todos los pedos. Todos. Y todos desde nos el rapamos, Pro, wey, de arriba, güey. Hasta la 4T están metidos. Ganó Fox. Ahí estaba. Ganó el Peña. Ahí estaba. Siempre está ahí. Siempre está mamando. Está bien cabrón, güey, ese pedo, güey. Pero qué bueno que no haya un partido, Felipe, que. Supongo que se haber puesto la peda de su vida, como siempre. No, yo creo que tenía el mismo pomo, ¿no? Si gano, si pierdo. Sí. De todos modos, voy a mamar. Voy a mamar. Un Bacardí. Ya, Felipe, deja. Un Bacardí. Un especial. Un Bacardí. Un Bacardí. Un Bacardí. Un Bacardí. Un edición del 64, güey. Ya, Felipe, por favor. Debería tener una edición de ese vato, güey. Edición. Edición. Edición Calderón, güey. Chico Margarita, aguantando los vergazos. Yo creo que la. Que la Margarita le pone sus putas. ¿Al revés? Sí, güey, yo creo que sí. Pues no estaba Felipe llorando, perdí. Ya cállate, pendejo. Sí, yo creo que sí. No seas llorón, puto. Pinche llorón. No sé si de fondo acá, güey. Ya déjalo, güey. Y preparándose un bacacho pintadito, güey. Nomás acá, güey. Bien brusco, nomás un chorrito de sal para maquillarlo. Para maquillarlo. Y sin hielo, güey, sin hielo. Así puro, así puro. Con un gotero le ponen la Coca-Cola, güey. Agarra la coca, nomás le pega un traguillo y le escupe, cabrón. Ya déjalo, mamá, por favor. Nada, pues no le dieron el partido. Y Marco Cortés le dice: vente otra vez para acá. La verdad, no. Sí, rascándole poquito también. Ese Marco Cortés es un. No van un taco de verga, güey. Quiere manejar el pinche pan joven. No, güey. Pues la cara nueva que metieron, ¿cómo salió? Un Justin. Es un Justin Trudeau. Güey, esa madre. Ricky Cari no funcionó. El verga este menos va a funcionar. Y les digo, panistas, yo que los amo, yo soy pan, a la verdad, amo el pan. Pero esa verga no, así no. ¿Sabes qué es en verga? Así no, tiene que estar un pinche Juan Ramón años. Para gobernador. Sí. A ver, hijos de la verga. Tiene que ser un Juan Ramón Naranjo para gobernador. Ah, no, pero pues, después. Este anuncio es pagado. Este anuncio por es pagado. JR. Por JR. No, por el 4R. Por la fruta esa de color. Tiene que ser un cabrón de huevos. Un cebado. A ver, hijos de su puta madre. Jefe Diego. Un jefe Diego. Ah, jefe Diego. He venido acariciando este momento para mandarte a chingar a tu madre. Los debates de ese ruco estaban bien vergas, güey. Bien brusco.
México. Al Benedetti, güey, pero con groserías. Ese ruco, pinche, güey, bien. Los debates, los debates, güey. Jefe Diego. No, es que es jefe. Ese güey se aventó en el de. En el de. Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no, güey? Estaban a presidente para candidato. Pan, Diego Ceballos y el Cuauhtémoc que era Cuauhtémoc, que sigue vivo. Yo no sabía. La momia. Lo hacíamos muerto, pero. Supimos que sigue vivo porque tiene COVID. Él, AMLO, sí. AMLO lo él hizo. En el 80 sí fue presidente, nomás que también se la robaron a la. O sea, todos los macanados. ¿La del 86? Pues ¿quién estaba? ¿A quién se le cayó el sistema? A Manuel Bartlett. ¡Ah, Bartlett! ¿Y dónde está el señor? ¿Dónde está el chilo? ¿Dónde está el viejón? Le dieron una morenas, le dieron una gobernatura en Puebla. Es como dicen por ahí, naveguen con bandera de pendejo, güey. Es la misma mierda del PRI. Todos son la misma caca, no, la política es la misma. Puro PRIista viejo, güey. Güey, la política mexicana es lo mismo, que no lo único que cambia, PRI, lo único que cambia generación con generación, güey. Es gente que no tiene nada que ver con la política defendiendo políticos y diciendo, "No, López Obrador es el mejor y la chingada, la chingada." No, Chalumen. Todos peleándose y esos güeyes en las posadas como si los conozcamos. Supieren que esos pendejos existen, güey. Sí, o sea, Salinas de Gortari te aseguro que cada año le manda una vajilla a López Obrador en Navidad, güey. Una mamá. Oye, cabrón, para hacer cagar el palo. Hacían sus reuniones vergas, de sus paris, sí, se juntaban todos eran compitas, güey. Y una vez, te voy a contar una historia, güey. Una vez me enteré de una morra de aquí, güey, que su familia fue priista de toda la vida, güey. Ah, pensé que era la Noriega, o sea, que andaba con. Y en los 90s. En los 90s. Le mandan en Navidad. Es Bonilla, ¿eh? Es Bonilla. Es Bonilla. ¿Es el licenciado? Soy yo, pa. No, güey. Es Bonilla. ¿Qué onda, pa? Oye, güey. Y este güey le mandan en Navidad como una. No, no es Navidad, güey. Un día cualquiera le mandan de que, ah, nos vamos a casar y la chingada por ahí del 92, güey. Ajá. Le mandan una carta al licenciado, güey. Carlos Salinas. Carlos Salinas. Acá. Cotorreo de los 90, es una carta escrita, man. Sí, sí, no un correo pedorro los que hacen ahorita con email, no. Una carta firmada de la chingada. Puño y letra. Con membrete y la chingada. A los días de la boda, güey, les mandó este vato una vajilla completa de cristalería y la chingada, güey. Y el vato no era. O sea, esa madre, man, llegó de presidencia y no, ¿no crees que la ruca era militante del partido? Nada, no, güey, a la ruca le llegó, güey, acá, güey, la ruca. Como para que ya se lo hubiera entregado, güey. Ajá, como se lo hubiera acá, güey, que, güey, nosotros licenciado, somos. Licenciado, le voy a pedir cerveza ahorita. Así. Ándale. Querido licenciado Carlos. Amigo Carlos. Amigo Carlos. Sí, güey, le mandaron una pinche vajilla. Deberías de pedir tú, güero. Ya es que el Tite te acaba de romper tres platos. Es que hoy el Tite le rompió cuatro o tres platos al güero. Licenciado. El Titi le quebró una vajilla completa al güero. Al merendero. Al merendero. No sé si conozca el podcast, pero hablamos muy bien de usted. El licenciado máximo. Hablamos bien de todos para que luego no caigan el palo y hablamos mal de todos para que no caigan. En esa época, güey. Somos ecuánimes. Qué chulada, güey. El ruco que llegó en helicóptero, güey, la pelea del Chávez, güey, para no detener el tráfico a la verga en el Estadio Azteca. Ah, pues, ¿cómo iba a llegar? Pues, ¿cómo llegan? Que dijo, pues no, que dijo. El licenciado se aventó la Bob Esponja. ¿Sí? Mi techo no es de lámina, güey. ¿Sí? Dijo, no. Yo iba a hacer 4 horas para entrar ahí. Pude haber ido en la limusina, pero agradece ¿para que qué teníamos el tráfico? Me agradece que no entró como Rey Misterio brincando desde atrás a la verga. Como yo en los toquines, ¿no? Como en los toquines, güey. ¡Fua! Llegaste, güey, acá. Qué chula la raza que tuvo con licenciado en sus tiempos mozos. No, que pues, le regaló los guantes. Era otro país, yo siempre le he dicho, güey. Es otro país. Porque era camarada del Chávez, eran bro. ¿JC? No, no, no. Ah, eso, pero no, Chávez. Chávez es el ejemplo. El Chávez. No, el boxeador. Ese no vale un saco de la verga, ese cabrón está muerto. Julio César Chávez es el ejemplo. Julio César Chávez. Es el ejemplo como de cualquier famoso en México debería ser con los políticos, güey. El vato es. ¿Sí? Así que es, así como ese güey es con los narcos de amigo de todos. Es amigo de todos. Es el amigo, es como Vicente, es el amigo del pueblo, cabrón. Oye, pues si Chávez se trajo al Tyson a agarrar la peda en Año Nuevo acá. A Chinola. Tenía fotos con Mohamed Ali acá, toda madre. Los invitó un periquito. No, tengo que estar perigado con Tyson. Sí. No, pero un vale, güey. Se han derecho a un quilate perdido, güey. Por cada fosa. Me da cura, siempre no se me olvida, güey, esa entrevista. La del Chávez con el con Maradona. Con Maradona. Vamos a ser buenos amigos. No, hombre. Sí, dicen que por esas fosas nasales pasó más cocaína que por cualquier aduana de Estados Unidos, güey. Imagínate. Pero ¿quién fue más
periquearon los dos. No, a los dos, güey. Maradona. No, ¿sabes qué? No, yo creo que Maradona quedó chueco, güey, por otros pedos, güey. Ese güey como tiene como pedos de pinches dolores de nervios. Chávez sigue tirando vergazos. Güey, aún así se clava el travieso. Con el travieta, en rever. Güey, que vende más esa pelea que cualquier estelar, güey. Te voy a matar a la verga. Pinche dientón. Mira, pinche dientón. Corriendo acá, güey. Ya ahí voy para los 40 kilómetros. Te voy a pegar unas putadas. A las pinches 6:15 de la mañana ya lleva 73 kilómetros corriendo el Chávez. Y el Chávez Junior. Ese va con sudadera. Ese güey es seguro que. No se las mandé. Ándale. Está re verga, está re verga. En YouTube está el Javier Alarcón. Y en la entrevista ahorita que puede que es libre y todo a donde sea. Queda donde te veas. Está re verga su canal de YouTube. Está ahí vergas. Y una vez entrevista al Chávez, ahí chequelo, raza. Y le pregunta, güey, ¿qué onda tú? Pues se conocen de morros porque han de saber que Javier Alarcón es hijo de Sonia Alarcón. Sí, de comentarista de los 80s, 70s de box, muy cabrón, junto con el doctor Alfonso Morales. Que decían que es tinieblas, no es tinieblas, sí, señores. Es la leyenda, es la leyenda urbana, la leyenda urbana. Pero no es tinieblas. Y Javier Alarcón de morro siempre andaba ahí, pues su papá era sí, comentarista. Javier Alarcón andaba con la gente de Chávez. Chávez traía un chingo de raza siempre, güey. Sí, en sus peleas tenía un chingo de gente. Y ahí andaba Javier Alarcón. Y cuando entrevistan, ¿te acuerdas de mí? No, sí, hijo. Tú de morro andabas aquí, aquí y allá. Y le preguntan por los hijos. ¿Qué pedo? Porque le preguntan muchas cosas. No, que yo lo libré de las drogas. Yo estando limpio y la verga. ¿Qué onda con tus morros? No, dijo, están bien pendejos. También pendejos. Así, en serio. Pues sí. Pues él sabe, güey. Porque él sabe que al final estos cabrones crecieron con todo. Sí, pero pues, o sea, no le sin imaginé. Hambre, sin el hambre, sin el hambre. Cuna de oro, aunque su papá vi loco y sus pendejadas que vieron. Que hay ciertos casos que sí se dan los deportistas, pero esos güeyes. Pero es que si los juniors la tienen servida. Y wey. Dice, ya, qué cabrón, ya le interné varias veces en mis centros, porque tiene centros en Tijuana, en Sinaloa, de rehabilitación, o vergas. Sea, cara de él, sí, vergas, sí, vergas, no, centros no. Vergas. No sé qué del sol se llaman. Y dice, no, ¿y qué pasó con Omar? Ahorita está internado. Ah, también. Sí, el, por eso no se ha echado. Por eso no se ha echado. Se mató. Sí, mató. Oye, que la pelea del Omar y el Maromerito estuvo verga. Es que las dos veces el Maromerito le puso una verguiza, güey. Pues es que, te digo, Chavo. Otro que se echó a perder también. Sí, valió verga. Valió que valió de los hermanos de Julio y Omar. Omar era el más bueno. Sí, güey. Sí, pues no mató un cabrón a la verga. Pues desde ahí cuando el morro se abrió, ¿no? El box, güey. Sí, después de ese tiro, güey. Y sí, pues dice el vato que, pues es que yo peleé. Porque yo quería, yo tenía. Sobrevivir, pues. Sí, tenía hambre. Tenía que hacer esto para sacar a mi familia adelante, a mi mamá, dice. Es lo que le faltó a estos morrillos. Y estos cabrones, ¿no? Pues ya la tienen servida. Pues vive con él, de hecho, güey, en su cantón. No, no, Chávez vive en Tijuana. Él está en Tijuana. El Jay-Z, el Julio Junior está en Los Ángeles. Órale, órale. Y Omar está en Sinaloa. Está internado. Está internado. Se lo trajo para acá. Oye, y la pelea que quería hacer con el Poncho de Nigris, ¿cómo la ves? No, qué sí. Buena novela se aventaron los dos, ¿no, güey? Estoy entrenando en el espacio. ¿Qué sé? Ay, ay, sí, saludos a todos. A ti no, Canelo. El Poncho de Nigris. Chico chinero. Pero entre el cochinero que es, pues también tiene una historia, güey, de superación. Pues yo dijo, me gustaba el fútbol, pero mis hermanos salieron más buenos que yo. Dijo, a mí me gustaban más los pares y la verga. Y dice que la jugué de actor. Y dice, no, hasta yo vendía ropa en tianguis, dice el de Nigris. Sí, man. Dice, yo por jale a mí me vale verga, yo empiezo desde cero. Y ahorita el güey le está yendo bien cabrón con las pendejadas que hace, güey. Y güey, pero se me hace bien cabrón ese pedo, güey, de que raza que se pone como de ejemplo con pedo de vender chingaderas por internet o vender contenido en internet, güey. Ajá. O sea, es como si nos viera un chingo de gente y dije, no, yo estaba bien jodido, güey. Sí, y soy una historia de historia de éxito, éxito. Que inventes alguna chingadera cabrona, güey. Es que tienes que llamar patrón. Sí, ándale, güey. Tienes que vender, pues, la pinche imagen. Eso es los. Y de influencers. Güey, eso es todo. Un güey del DF. Me levanté. Un güey del DF sí me la vendió, dijo. Cuando se ponía como raza pendeja, le decía, mira, yo vengo de abajo como tú, güey. O sea, siempre. Vengo de abajo. Sí. Porque también. Sí, pero. Pero sí decía, pero el putazo venía doble. Yo vengo de abajo, como tú. Ah,
Pues, sí, o sea, yo sí pude. Y tú no. Y tú no, güey. No, o sea, hay diferentes. Pero está bien, cabrón, que de repente venden como, no, mi historia de éxito es esta, güey. Sí, sí, me puse a vender tazos. Como el pinche barbón pendejo ese me caga, güey. Ese me cae en los huevos, güey. Ese es un hijo de padre, güey. ¿Viste cómo le preguntaron? Que si cómo. Que trae sacos un güey que es influencer, según. Que si empezó con sacos de colores. Que yo. ¿Cómo se llama? No, güey. No, Carlos, no sé qué. Es un pendejo, güey, de barba que según él sí, es una verga. Lo desconozco. ¿No viste cuando le preguntaron cómo hiciste tu feria? Tú dices, ¿qué pedo? ¿Cuál es tu historia? Tú empezaste abajo como todos. Dice no entrevista a la mole, ¿no, güey? Ese. Está en verga. Está en verga porque. Espérate, aplicó la Donald Trump. Con una pequeña inversión de mi padre de 10 millones de dólares. Es que el vato nunca contesta. Es que el vato nunca contesta. Le dice, ¿tú cómo hiciste tu feria? ¿Cómo empezaste? Desde abajo, ¿qué? Pues mira. No hablemos de eso. Yo. Desde que dice. Para no ser así, se pone rápido. Yo iba en un colegio de paga de los mejores de Monterrey. Desde ahí, pero yo no era dinero. Yo era de los más jodidos. ¿Y qué tan jodido? Pero tan jodido para poder pagar esa mierda, güey. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Mi papá, eso, sinceramente, mi papá era un hombre de negocios muy adinerado. Pero un día le tronó y tocó fondo. Pero mi mamá fue la que nos sacó adelante. Tocó fondo y se quedó con 10 millones. Estaba haciendo rascándose los huevos en lo que tu jefa se pasaba. Simón. No mames. La doña doblando otros era el papá rascándose las pinches pelotas. Bien a gusto, güey. Y el morro también. Sí, güey. ¿Cómo se va, Carlos? Quise aplicar la güey Chapel, ¿no? De que yo. No, pero yo era el pobre de los ricos. Sí, pero está bien, pero no se eso, güey. De hecho, que lo desde el humor y sí, se va a quitar la barba porque ese pendejo trae barba. No, está bien, cabrón, que apliquen eso. Digo, como alguien que hace contenido, o sea, que se la como no, güey. No, es que. Se la anda bien humilde, ¿no? Se la anda bien humilde. Yo soy un ejemplo de vida, güey. Porque básicamente empecé. ¡Ah, la verga, güey! O sea, vende chistes, güey. O sea, no. No puede ser como dijera, oh, este güey hizo 3 maestrías, güey, yendo, iba a la escuela y le quedaba 8 kilómetros y iba a pie descalzo. Sí, güey, güey. El pedo es que ahorita, güey, la pero raza. Pero enaltecen un chingo, pues. Enaltece pendejadas que no realmente no son un logro, que no tiene dificultad, güey. Sí, bueno, antes miro la historia del vato de Yakul, algo así, digo, a la verga. Antes la raza decía, güey, es ese vato. Se iba caminando desde bien lejos, pero la primaria, güey. Y el vato estudió. Es que todo el mundo ahorita quiere. Y ahorita no, güey. Era un vale verga. Todo el mundo quiere la historia. Pero empecé a decir pendejadas aquí y ahora soy rico. Simón, soy leyenda. La verga, no, o sea, soy un ejemplo a seguir. Ojalá todos fueran como yo. Quiero ser como el chavo que el Kiko le tenía envidia. Digo, Slim también empezó igual. Sus papás se vieron para acá, me aventé el libro y el vato ya era de varo. Ya tenía su colchoncito así. Sí, de, pero también pues es una familia de historias. Es como el de Shark Tank. Cuéntame su historia. Pues mira, yo al principio me casé. Hasta que por suerte me casé con la hija de Slim. Emanuel. Elías Ayub. Sí, o sea. No, también ¿cuál es su historia? Pero hablando de Emanuel es el con la hija de Slim. ¿Cuál es su historia, señor? Del no, pues yo empecé así, ya saben. Hasta que un día me casé con la hija de Carlos Slim. No, está bien chido. Está bien chido que la historia empecé como. No, vendía libretas y un día. Vendía libretas y cuadernos. Invertí 30 libretas y las vendí. Después conocí a la hija de Slim, me casé y me volví multimillonario. De noche a la mañana. Pues Emanuel, por eso tiene un billetón también. Pues el con la. ¿Cuál es Emanuel? Sí, el de la chica. La chica de Jiña. Su esposa es hija de. Es hermana del Emilio Escalera. ¿Por qué le dije Jiña? ¿Quién es la historia de ese cora? Cuéntale la historia. Un saludo a todo el estudio. A ver. Al pornito. A todos. Es que. Checo. Ahorita van a estar en Checo. Oiga, un patín. La chica de Jiña. Ahorita el Checo va a enlazar la historia. Y ahí conoció a Julio Iglesias, güey, cuando era portero del Real Madrid, güey. No, pero lo curioso es que a porque Checo le metió un gol de palomita. Sí. En una reta callejera. Se aventó. Es que al Checo le tocó ese pedo porque llegó bien fresco, güey. Llegó bien fresco a la peda. Por eso tiene el recuerdo fresco y él no tuvo. Échala. Ayer fui. ¿Estás autorizado? Sí, no, güey, no metas esa cara. No, déjame meterme. Próximamente lo. O deja que esté un poquito más frío, güey. Sí, órale. Sí, así como nos esperamos la otra historia. Está muy guapa. Pero solo lo dejaré en. La chica de Jiña. Para el Patreon me la aviento. Próximamente vamos a estar en Patreon. Y OnlyFans también. OnlyFans. OnlyFans vamos a estar. En el OnlyFans vamos a salir sin Lima, güey. Sí, grabando sin Lima, grabando sin Lima. Va a ser lo mismo, pero vamos a poner una alberquita aquí abajo y todos con los pies y nomás en trusa, güey. Trusa de gas. De esas ya bien desgastadas, güey. Esas de abuelo. De esas que si le quedé poquita, güey, se ve todo lo que no se tenía que ver. Cebollera. Ándale. Tu
chica de niña. Sí, porque está fresca, está fresca. Échala. No, deja que se seque. Está fresco. Está fresco. Está fresco. Fresco y tibio. Diría Polo Polo. Estaba tibia, le metí los dedos. Obviamente. De hecho, ayer me dijeron el catador, sí, porque aventé la certificación. De calidad, esta madre fue por este pedo, así es. Andar de perito. Llámenle de perito. Perito excremento. De mierditaje. Se aventó el mierditaje, güey. El mierditaje. El cacataje, güey. El cacataje. Diría Polo Polo, cacataje. Obviamente, si tú cagas, no te vas corriendo en chinga. Pues decir que andas ahí. Dejas que se oyen. Dos, tres, los dos últimos tres pedidos. Le echaron carrilla, güey. Yo no vi el video, güey, pero ya es que dijeron que Polo Polo tenía Alzheimer. No sé si tripearon por ahí. Sí, sí, pues sí, de que hecho, yo la tengo que por eso está guardado. Está guardado ya los chistes, ya. Y dicen que salió, sacó un video, güey. Yo no vi el video, pero otro cabrón, güey, hizo como una parodia del video, güey. Que el vato dice como, ¡ey! Ya supe que están diciendo que tengo Alzheimer. ¡Chingan a su madre! Ya supe que tengo Alzheimer. Hijo de puta, güey. Porque dicen que el hijo la tiene secuestrado. Dicen que, es lo que dicen, que no, le, no, sí, tiempo, que lo tiene, que lo tiene, que le mete la mala mano por atrás, güey. Llega. Yeah. Un chiste sacado de Polo Polo 90. Cuando salía en otro rollo, mi compa, ¿no? Cuando salió una vez de. Creo que para el para y el salió con el Montejo. Que sí, parece que le agarra la pierna. No la muevas, no la muevas. Que agarra la pierna. Imagínate. Ah, es el chiste del burro y el Lamborghini, güey. No, del burro y la hormiguita. Del Mercedes Benz, del Mercedes Benz. La hormiguita, güey. La hormiguita, ah, sí, güey. Del Mercedes Benz. Y salió. Que no necesitas un riatón. Que fue una mamá para el Teletón, que era donar, y salió Polo Polo y dijo. Simón. Sí, fue dos veces el ruco. Fue dos veces. Nadie maneja el timing, o nadie maneja el timing de comediante. Y está en el cotorreo que este verga, el Rob Schneider, el comediante. Ya ves que dicen los comediantes que se roban, los mexicanos se roban chistes. No, los gachos. Pues dice que. Y también rolas como panda, güey. El Chemical Panda. Que el Rob Schneider en su no sé qué show. Se robó un show, se robó el. Yo lo acabo de ver, güey. No, no lo he visto. Se robó un pinche chiste super mexa, bien culero, güey. Está bien culero, güey. ¿Dónde está? ¿Netflix? En Netflix, ¿sabes? ¿Rob Schneider? El Rare Schneider. Yo también estaba. No, no. Nomás hace ejercicio con Schwarzenegger. Se pone. ¡Ah! ¡Ah! La verga. Se cotiza. Un pedo austriaco y hace. No, pero se robó un chiste bien cool. Se robó un chiste pero mexicano. Pero lo transforma gabacho el chiste. O sea, sí, güey. No. O sea, el vato está platicando, güey. Creo que sale hace como una es dos, que tres tiene semanas, como un wey. Reality, ¿no? No, 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 hizo como un stand-up. Un stand-up, güey. Está casado con una mexicana, ¿no? Sí, una mexicana, le va al tigre, le va al tigre. Y hace como chistes acá, güey. Y saca un pinche chiste ese el que entra llegó como... Llegó Pepiro a la escuela. No, o sea, aplicó el pinche chiste ese de que, ay, que la esposa está dormida, está en la oscura, güey. Y llegó la suegra. Ah, no, no, está en aplicó la Jorge Falcón. Acá como si te le agregué China, no. Aplicó. Y llegó la suegra. Y en eso llega la suegra. Quizás se le agregué acá. Qué culero estaba con viejo al asómate para que crean que tenemos perro. La gracia de Falconer a las caras. Sí, no, güey. Sí, güey, los chistes están bien culeros. Pero lo verían las jetas nomás, güey. Sí, ese chiste está. No, también ya después con los contenidos de internet lo empezaban a hacer como chistes con groserías y el vato es leperón acá chilo. Ah, sí. Sí, pero nunca quería vender. No, güey. De hecho, ese güey. Teo no dice. Teo es el que no dice, pero ese güey. No, pero Jorge Falcón. De hecho, en Guerra de Chistes un tiempo traía en pleito con ese güey. Una bubucela. Y varios. Y varios tantoperos que por qué se. La bubucela machado. La titicela. Que porque ese güey se quejaba mucho de los comediantes nuevos que porque hacían groserías, güey. Es que ese güey se peleó con los de Guerra de Chistes, güey. Se peleaba con los de Guerra de Chistes. No, pero dice que también. No me acuerdo quién dijo, si el Vallarta, no sé quién dijo, que ese güey hasta ahí les tiró caca. Que porque sí, es que recurren mucho al uso de la grosería y no se debe decir groserías para hacer reír. Falcón. Sí, pero. Hay videos de. El peor es que también puede pasar de que pues le dio hambre y dobló las manos. Claro. Sí. Pero este güey el peor es que tenía un pleito cantado con los de Guerra de Chistes, güey. Por eso los de Guerra de Chistes le tiraban. Le tiraban. Antes de que estallara el. Antes de que se. Antes de que le pegase a la banda. A la banda, güey.
Que dice que no. Wander, la costal de box. No, oye, que el cuando entró el Manzano, no celebramos nada de eso. Fue nomás el pedo, que con el Radamés vale un taco. Guerra, de chiste, estuvo chilo porque era algo que decía grosería. Era algo nuevo, güey. No miras groserías en la tele, güey. Era prender la tele y que escucharas. Ay, llegó el hijo de la verga. O sea, ¿sabes qué capítulo? Bueno, está bien verga. Pero, era como. Cuando llegaba si salía por la televisión abierta. Sí, pues era como el chiste del Radamés, que no tenía el chiste, no es que decía. Y el hijo de su puta madre, ya como, caja. Sazonas decía más groserías, güey, que chistes, güey. Sí, no, y luego le iba el Cruz Azul, pinche. La máquina, hijos de la verga. No, ¿sabes cuál está bien vergas? Verdad, cuando va Johnny Laboriel, chequenlo, güey. Ah, sí, este es un cabrón. Está bien verga. No, pero es que Johnny Laboriel era. No, y ese güey se pone a llorar porque cuenta su historia de lo que era, güey. No, pero cuenta el chiste. No, Johnny. No, maníaco, pero. Johnny Laboriel cuenta un chiste bien macabro. ¿Qué sería, loco? Bien enfermo, güey. ¿Qué hicimos? Y cuando va al calabozo, güey, valiera lo corto. Un respeto. Ya se murió Johnny Laboriel. ¿No te acuerdas cuando dijo? Ya están los puros huesitos, güey. Y lo voy a aclarar. Ese fue el chiste de John en la Guardia. ¿Qué dijo? Salió. Y, en Guerra de Chistes. Que, ¿y ustedes saben cuál es el mejor sexo? Dijo que puedes tener. Y dices, güey, no, pues no. Con una embarazada. Ah, verga, ¿por qué? Porque mientras la estás metiendo, te la están mamando, dice el vato. Vete a la verga, don Recio, güey. Don súper incorrecto, güey. Pinche viejo. Pinche viejo. Y todavía. Y todavía el ruco hacían las pinches trompas aquí enfermas, güey. Pinche viejo maníaco, güey. Guácala a la verga, güey. Ya se fue el güero, pero el güero se fue, güey. El coraje, güey. Le había mandado un respeto a Johnny. Chingada. Vaya a la verga, el respeto. Pinche viejo cochinado. El vato enseña el culo, güey. Lo multaron a la verga, güey. Sí, pero el señor Culomazo se abrió. Ah, viene enfermo el ruco, no sé. Ahí les va un beso. Un black kiss. Blackish. Ay, ay, ay. No, ese pinche Johnny. No, Johnny era. Pinche viejo loco, güey. Pues es rock and rollero, la primera generación mexicana. Era un pinche viejo lepero y drogadicto. No le metas al rock ni nada de eso. No quiero pues era un rock, simple ¿eso viejo. Eso es de rockero. Puro culiar y mamar culo y pistear. Eso es rock. Puro pistear. Puro pistear y cacheco. Y mamar culo. Eso es rock. Banda. Uy, mira que yo miré una calcomanía de eso en un vehículo. En un pique, en un frontier. No se miraba nada de rockero ese vehículo. En un frontier, güey. En un frontiercito. La filosofía rocker, entonces. Puro mamar culo y pistear. Bueno, pues, ¿por qué no dijeron que algunas madres ven nuestro programa? Con razón, la mamá, igual la pregunta que se consumimos, bro. Señora. No digo nada. Señora, yo antes de contar lo del chiste, nosotros aclaré que fuera Johnny Laboriel. Yo no pienso así. Una artesanía. Ignoren los comentarios de nuestro productor. Ahí estuvo. ¿Ya lo está grabando? Ya ahí se acabó, ¿qué? Seguimos y hacemos un greatest hits. Ándale. Hacemos un greatest hits. Los archivos secretos. Ahorita un bubucelazo nomás. Güey, está bien perro, güey. ¿Sabes qué estaría bien cabrón, güey? Que este güey. Que este güey pegara bien cabrón con ese ruido, güey. Si hiciera multimillonario y contara la misma historia pendeja de todos, güey. No, güey. Yo estaba bien jodido, güey. Pero descubrí que podía ser el. Como a todos esos güeyes que. Pero no, estuvo bien verde porque el señor tenía su camarada, su billete. Y le hizo mierda. Ahí conoció a Andrés Legarreta, el viejo. Casa de Monte Carlo y la verga, güey. A Galilea. Y ahora vende donas otra vez siendo saliendo real. Oye, güey. A Galilea le daba risa a las mamás que decía, güey, la chinga. Bueno, también los de Cuauhtémoc, va, pero. Me gusta la Galilea y Galilea Montijo. No, es que dijo, ese fue doble Z. Ah, sí, salió doble Z, güey. Ese fue doble Z. Doble Z salió en este programa. En Vía TV. Vía TV. Fox. ¿Sí? Fue Fue con esa. No, Galilea, yo nomás quiero que sepas que todos en Chicali decimos que estás bien buena. Oye, güey. Hay un comentario. Gracias, doble Z. Gracias. Métanse ese video en YouTube. ¿Cuál? Al de la Phantom. En el de. No, el del doble Z en Vía TV, güey. Y hay un comentario. Ya dice, doble Zeta, ¿qué dice? Güey, está bien verga doble Z para el Phantom. Y la raza caminando.
Está como en un tianguis, güey. Está en un tianguis, sí. Está bien verga, güey. Porque se o sea, la perfección no, el Phantom, güey. Y la raza así caminando como la raza vergüenza atrás acá. La gente te está adrede caminando en putiza, güey. Pero en realidad no va a ganar. Hijo de su puta madre. Güey, hay un comentario, güey, en ese video que dice: ah, qué recuerdos cuando llegaba a la secundaria a ver Vida TV y me jalaba la verga viendo a Galilea. Y yo, búsquenlo, busquen el video doble Z y ahí está ese comentario, güey. Está ahí, güey. No mames. Es como el After Darks del video. Ay, es como que está. Ya puedo saber pendeja y media. Sin censura, sin censura. Bueno, hay que despedirlo nomás para que se sepa dónde se termina. Entonces, acabamos con las anécdotas de Doble Z, el mejor Mimo Breaker rapero de México. Ya es cristiano, cabrón. Ya, esa la bendito sea el Señor. Le metió mucho los drogas ese güey. Porque si su cristiano. Papá, pues todo el premio de allá se lo gastó un pinche frío, la verdad. Quiero cerrar con algo muy importante. Muy alasco esa canción. Hablamos de un giveaway, pero no pegó. No se esperó el jalón que esperábamos. Nadie en su puta vida hizo lo que pedimos. Así es que chinguen a su madre, no va a haber regalo. No, si quieren, no les ponemos un video de cómo disfrutamos el Tony Hawk, no, la no, Cheves no. Y el pedal. No. Propongo algo. ¿Cómo? Que el giveaway, el que le atine el boleto ganador de la rifa del avión presidencial. Se lo lleva. Tiene que jugar un skate con el Checo en el y con un y con algún y en contra jugar, de un niño asiático. Tiene que jugar una ronda con todos y el que si gana y la chinga mala. Se demuestra que es la que se lo merece. Y además se tiene que aventar un pinche hard flip en la patineta. Pero que la reta sea en el 64 a la vez. Ándale. Ay, pensé que en el 66 en el canal. También, si lo quieren pasar en vivo, pásenlo. En el Nintendo 64. Vaya a rentar el canal 66. Y digan, queremos merendero en el 64. Después de las noches. Los lunes. Ándale. Los lunes después de las 12. Como los tochos. En horario alto es como los tochos. No se va, porque eso voy a sacar a fiesta, güey. No, a ver, cambia. Nos quedamos como doble zetas todos quietos y este güey así, güey. Se va bailando bien rápido. Todos acá haciendo la Phantom en vergüenza, cabrón. No va a haber comida, pero va a haber un chingo de cheves, eso sí. Y muchas groserías. Y arriba los Raiders, hijos de su puta. Y arriba el pinche Club América. El mejor equipo del mundo. A huevo. El único equipo con un portero sin manos. Arriba la máquina, hijos de su puta madre. ¿Tú, Chelo, quién vas? Puro Pumas. No mames. El clásico. Arriba el equipo de la Baja California, el torneo de los barrios, hijos de su pinche madre. El mejor torneo del universo. El Checo nomás. Y los tacos del Furia que dan chorro. Nomás se acercan a Chelo. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Furia! ¡Tacos de chile, cuchorro! ¡Chorro! ¡Eso, licenciado! ¡Eso! ¡Tacos de chorro! ¡No mames, Lick!